Moshi, continuamos con Fire Emblem Awakening en dificultad difícil. Vamos a empezar el capítulo 2, los custodios de Ilis.
Bueno, empezamos. Vale. Bueno, os comento, el triángulo de las armas es el siguiente. Las espadas vencen a las hachas vencen a las lanzas y las lanzas vencen a las espadas. Vale. Los arcos y los grimonios no intervienen en ese triángulo de armas, ¿vale? Perfecto, todo esto tiene lanzas. Coterinas C y tiene sí, por ahora. Perfecto. Debería sobrevivir bien, Zuli. Muy bien. Subimos. La habilidad y suerte. Otro golpe más. Vale. Se la vamos a devolver a Pike. Perfecto. Continuamos. Vale, vamos a retroceder por ahora con Miria. Esos que se queden ahí. Este aquí. Vale.
Hoy mismo, la verdad. Sí, que se queda ahí. Pasamos. Otro más y subimos. Muy bien. Bike en nivel difícil es bastante bueno. Porque aunque tarda un poco al principio en conseguir experiencia. Lo que decía, aunque en un principio cueste un poco subirlo porque las hachas tienen poca precisión y la mayor parte de los enemigos tienen espadas, ahora nos están saliendo muchas lanzas y la verdad es que nos va a resultar bastante útil el hacha de Pike para hacer frente a las lanzas porque todos o prácticamente todos utilizan espadas y el triángulo de las armas es bastante importante, así que vamos a seguir utilizando a Pike con esa subida de fuerza y defensa. Sobre todo la habilidad por ahora no nos hace falta, no interviene tanto en lo que es lo que es la batalla. Más adelante sí que hará falta porque la mayor parte de las habilidades se dictan o se activan más bien. Se activan por habilidad. Así que por ahora lo que nos interesa es la unión entre Bike y no recuerdo cómo se llamaba este hombre. Y Virion es la fuerza y la defensa, ¿vale? Entonces, como aquí hay muchas espadas, vamos a hacer aquí como un fuerte. Y sí, vamos a quitar esto. Este por aquí. Un poco de defensa me vendría muy bien. No tanta velocidad. Subimos. Magia, por favor. Muy bien. A ver ese brillo, un objeto, bueno, dominio del arma, nada. Le tendría que haber quitado el arma. Va a morir por seguir atacando. Uy, pues no. Qué bien, perfecto. Vamos a quitar el arma, ahora sí. Es ahí. Bueno, fuera para que cure Lisa. Miriel también en dificultades básicas como normal y difícil es bastante buena porque va a ser la primera en cambiar de clase a Mago Oscuro, que es una de las clases más importantes de todo el juego porque puede suponer
una muralla perfecta para cualquier enemigo a la hora de utilizar Nosferatu o Nochaversa. Así que la verdad es que va a ser bastante, bastante útil Miriel una vez que la cambiamos de clase a Mago Oscuro. Y cuando también la unamos, seguramente habrá algún mago, no sé si... No quiero decir spoilers, no voy a decir personajes. Pero no sé, no sé a quién voy a unir todavía. Seguimos subiendo con Lisa. Magia, defensa y resistencia, muy bien. Defensa, muy bien. Combate. Subimos. Defensa. Arque enfoque. Perfecto. Vamos a conversar. Lisa y Pike. Muy bien.
Bueno, pues listo todo, vamos a guardar y vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado, seguidme en Twitter, like y comentarios y nos vemos en la siguiente parte. Hasta luego.